más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta Creando Conciencia. Estamos muy contentos de hablar el día de hoy sobre el cambio climático y el deporte. Para hablar de esta temática nos encontramos con dos especialistas del tema, con la maestra Elisa Apatiga. Ella es mexicana, licenciada en relaciones turísticas y maestra en ciencias ambientales. Es cofundadora de Plugin México desde 2018. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Nos visita también Eric Alstrom. Es de Suecia, es organizador de eventos deportivos, amante de la naturaleza y de los deportes al aire libre. Welcome. Bienvenido. Thank you. Gracias. Me gustaría preguntarte a ti, Eric. Eric, Eric te voy, no voy a preguntar. Um, por favor, vamos, dinos, a toda la audiencia, por favor. ¿Cómo llegó el plugin a tu vida? Esta forma de ser la he tenido toda mi vida. Porque todos somos parte de este universo y de la madre tierra. Y lo tenemos que mantener limpio y estar activos. Y el plugin es una manera divertida para comenzar a moverse, limpiar el planeta y estar activos con sonrisas. Explícanos un poco más eh, y dinos a todos, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, primero ante todo, el nombre. Es una de las historias de éxito porque la palabra es una sola y es muy buena. Es una palabra en sueco. Ahora mírame lo que hago. Ah, levantas. Sí, exactamente, es la primera palabra. Levantar. ¿Y ahora qué hago? Sí, lo que puedes ver es que ahora camino. Y ahí está la palabra. Levantar. Caminar. Y ahí está la palabra en sueco que se volvió muy grande en el mundo: ploque. Pero no tienes que correr. Es un cambio dentro de la mente. La actitud es: agáchate y recógelo. No es tu basura, pero es de todo el planeta. Bueno, ahora se está expandiendo por todo el planeta y es el movimiento más grande de salud y de conciencia por el planeta. Y ahora son millones de personas las que están llevando a cabo el plugin. ¿Podés explicar un poco más acerca de qué significa ser eh, plugin? ¿Cuál es la esencia de ser una persona plugin? Eh, existen cinco razones. Los high five de pluga. No nos movemos lo suficiente y nacimos para movernos. Estamos sentados como ahora, pero no nacimos para, para sentarnos. Pasamos muchísimo tiempo enfrente de la televisión, enfrente del PlayStation y ahora tenemos problemas por el uso de estos eh, aparatos. Y muchos niños pasan enfrente de la televisión mucho tiempo y también tienen problemas de alimentación y entonces tienen sobrepeso y no se mueven lo suficiente. Ese es uno de los primeros compromisos de ploga. El segundo compromiso de ploga es darse cuenta que en el océano va a haber un mucho más plástico que peces, porque la mayoría de la basura que está en el océano viene de la tierra. Así que lo que tenemos que hacer es levantarla antes de que entre a los océanos, porque una vez que entra a los océanos es imposible recogerla porque se convierte en microplásticos. El plástico es una gran invención, pero es muy barato y es demasiado fácil de usar. Así que debemos de comenzar a evitar utilizar plásticos de un solo uso, porque la mayoría de la basura viene de la ciudad y termina en lagos, ríos y incluso no en el suelo. Pero con una vez que llega al mar, es imposible sacarlo de ahí. La mayoría de nosotros ya consumimos microplásticos día a día. Eso fue el número dos. El número tres de los compromisos de Ploga es, estamos matando la vida silvestre. La vida silvestre, como los caballos, como las vacas, consumen aluminio o plásticos. En los océanos, las aves comen plásticos porque creen que es alimento y entonces lo consumen. Así que también estamos matando a la vida silvestre. Y el número cuatro es que nos cuesta muchísimo dinero emplear a alguien para que recoja la basura por el simple hecho de que somos demasiado flojos, cuando podríamos estar utilizando los impuestos en algo mucho mejor. El compromiso número cinco de Ploga es eh, lo que yo llamo la teoría de la ventana rota. Viene de una idea que trajo el alcalde Giuliani en Nueva York. En un momento en el que estaba muy descompuesto Nueva York, que había demasiada violencia, demasiadas drogas, y entonces lo que hizo Giuliani fue comprometerse a quitar todos los grafitis. Y de repente algo empezó a suceder. El crimen cayó, pero también la gente se comprometió a conectarse, a sentirse... Orgullosos del lugar en donde vivían y del lugar en donde trabajaban. Esto lo comparo con el asunto del baño limpio o el baño sucio. Tú no quieres pasar tiempo en el baño sucio. Si más o menos estos son los cinco compromisos o los, las cinco razones por las cuales este movimiento es tan importante. Y por supuesto, no solamente hablamos de la tierra, sino también hablamos de sentirnos bien, de tener salud, de estar conectados con la tierra y estar atentos a nuestros cinco sentidos. Um, many, ok, eso lo puedo ver como los yeah, puentes con los que okay. podemos conectarnos con nuestro planeta. Elisa, me gustaría que nos contaras ya Ploga o Plugin México, ¿cómo se da? ¿Cómo, ¿Cómo resulta? Ok, pues Plugin MX sale, eh, surge por unas sincronicidades. Yo había renunciado a mi trabajo y eh, me propuse hacer mucho ejercicio y comer sana, saludablemente. Y pues al hacer mucho ejercicio me reuní a un grupo de eh, de entrenamiento funcional en el parque. Y bueno, ya estábamos corriendo y después de tres vueltas que vi ahí un unicel tirado, yo no lo puedo dejar aquí. Entonces ya lo recogí y llegué al, a, a, a tirarle a la basura y me vio uno de los coaches. Y me dijo, ay, ¿por qué haces eso? ¿Por qué recoges la basura? Qué rara eres. Y entonces eh, ya le dije, es que no ves como muy sucio el parque. Mira cuántos desechables hay. Y estamos haciendo las lagartijas aquí con las colillas de cigarro. Y, y bueno, terminó esa sesión. A la, a la semana siguiente ya dijo, ay, ¿Por qué no recogemos la basura como parte del entrenamiento? Y pues así surgió como este primer evento que se llamó Limpiando el Parque Pilares. Y no tenemos muy claro cómo íbamos a combinar el entrenamiento y a recoger la basura. Pero, pero bueno, pues algo nos salió. Ahora, con este tema de, de que llevo muchos años trabajando en la gestión de residuos, dije: pues no podemos usar guantes de plástico para recoger la basura y no vamos a usar bolsas de plástico tampoco. Entonces conseguimos costales, compramos unos guantes en la Tlapalería de insumos textiles. Y pues así fue como empezamos nuestra primera actividad, eh, ya cuando la subi subimos a, re a redes sociales. Ya nos dijeron, este oigan, chequen esto, porque pues también se llama plugin. Y vimos un video de una televisora alemana, de esas que hacen documentales, hacen documentales, y ahí estaban explicando un video de qué es plugin, que ya hay en diferentes países, plugin UK, plugin France, plugin Tailand. Entonces fue, ay ah, y si creamos el, la cuenta de plugin México y cómo le ponemos. Y bueno, pues así surgió este tema de ponerle plugin MX, que es un plugin México, ¿no? okay Cuéntanos un poco eh, cómo llevaron a la práctica esta gestión, ¿no? más allá de la iniciativa. Eh, cuéntanos, ya nos habló eh, Eric sobre los pilares, pero cómo lo, los propósitos se, se, tras, se, se atraviesan de lo que se hace en México a lo que hace Eric. Ok, ok. Pues en la, estas, parte de estas sincronicidades es que nos unimos tres personas, que somos César, Héctor y yo. César es nutriólogo, Héctor es estudia ciencias del deporte y yo que estudio ciencias ambientales. Entonces... Eh, platicando que cómo podríamos eh, ponerle algún propósito y cuál iba a ser nuestra misión de esto que estamos haciendo. Eh, pues empezamos como a evaluar cómo está el contexto de México, qué está pasando en México. Y bueno, pues una de las cosas es que teníamos, eh, somos de los primeros países y con, eh, ...los primeros lugares... ...con sobrepeso y obesidad... ...el tema de la diabetes... Eh, ...enfermedades eh, del corazón... ...crónico-degenerativas... Crónico de eh, ...y también del tema del sedentarismo... ...pues también los primeros lugares... ...estrés laboral con unos niveles muy altos... ...por arriba de China y Estados Unidos... ...y eh, inactividad física pues totalmente... ...y el tema del medio ambiente... ...que pues lo, somos... ...la Ciudad de México es la generadora... ...número uno de basura a nivel Latinoamérica... Eh, acababan en el 2017 de, de lanzar la NOM 024 ambiental que habla de la gestión de residuos y estos nuevos contenedores. Entonces, para mí era como necesitamos hacer, implementar este, esta separación de basura durante el plugin, durante esta actividad. Entonces, bueno, y además de muchas otras cifras. Así que nuestros pilares son promover actividad física. Fomentar alimentación saludable y sostenible desde una mirada más de salud pública e inspirar educación ambiental. Entonces, ahí es como cuando vemos con Eric estos high five como hay muchas cosas que dices, ay, pues nos pues, llevamos, ¿no? es como igual, tenemos los mismos propósitos. Entonces, pues así, esos son nuestros pilares y la forma en la que nosotros hacemos el plugin. Es, invitamos a la sociedad civil eh, a reunirnos en un parque o en una plaza, en la calle, eh, lo escribimos en nuestras redes sociales, ya nos juntamos y dividimos el evento en tres fases. La primera fase que es eh, realizamos 30 minutos de actividad física, que es lo que, que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y además nos gusta hacerlo divertido porque queremos transmitirle a las personas que moverse y hacer ejercicio no necesariamente tiene que ser en un gimnasio. Sí. Y además, sobre todo, es divertido. Y esa es nuestra consigna. Reír a las personas cuando hacen este ejercicio. Ya después nos damos 60 minutos para hacer el plugin, que eh, damos guantes, costales y recorremos las calles. Y la tercera fase, fase es que regresamos al punto de reunión y ahí les enseñamos a clasificar los residuos en 17 categorías. ¿no? Eh, muchos son plástico y los otros ya son como aluminio, vidrio, bueno, otra, otros materiales. Uh -huh. Entonces, pues ya eso es lo que arma un evento de tres horas y una actividad que ha gustado muchísimo a la gente. ¿Cómo, cómo se contactan ustedes? ¿Cómo, ¿Cuándo es el momento en que se unen y dicen, ah, bueno, mi filosofía de plugin MX tiene que ver con lo que hace Eric? Oh, okay. oh cuando nos conocimos, claro, por supuesto, ese fue un momento muy especial. Estábamos organizando el campeonato mundial de blogging en Italia. ¿Y cómo puedes competir en el blogging? Es muy interesante porque tenemos personas que vienen de todo el mundo. No, 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 no tenemos un límite de edad entre 20 y 23 años. Tenemos un número de personas que pueden participar. ¿Por qué tienes que ser un blogger serio? Que puedes demostrar que puedes hacer el blog y debes demostrar que lo has venido haciendo varios meses atrás. Así que tenemos personas de al menos 50 lugares diferentes. Y entonces estas personas se unen en un lugar al que nunca han ido. Y entonces empiezan a andar y a limpiar la ciudad, pero no es su ciudad. Pero entendemos, como lo había dicho antes, que no es tu basura, pero es la basura del planeta. Entonces nos hemos unido de esta manera para otros países. Bien, entonces conocí a Elisa el pasado septiembre en Italia. Entonces, ¿cómo participas en el blogging? Es como una carrera normal, solo que la diferencia es que llevas una bolsa, tienes puntos extras y recorres un gran tramo. Lo especial es la manera en cómo llegas al final de la carrera. Tomas toda tu basura y la pones en diferentes depósitos. Y entonces calculamos cuánto CO2 has ahorrado en lugar de que este permanezca en las calles contaminando. From, y gracias a esta carrera, en este último año recuperamos 3.000 kilos de CO2. Y eso equivale a volar de Milán a Roma 80 veces. Bueno, entonces muchas personas han hablado acerca de esto, los ambientalistas y la sostenibilidad. Pero lo más impactante son las acciones que llevamos a cabo. Así que las acciones es lo más importante, porque lo estamos haciendo, estamos tomando acciones, no estamos pensando, no estamos hablando acerca de este asunto. Y además, las acciones son lo más sencillo. Lo que tienes que hacer es agacharte y recogerlo. Una cosa que me llama la atención es cómo la gente trabaja junta. ¿Qué emoción te trae pues, eso? Eh, ¿Sabes qué pasa? Que por lo, llegas a este lugar y dices, bueno, no voy a ser la única loca que recoge la basura y corre, ¿no? Entonces, pues por lo menos todos teníamos como este sentido de, ¡ah! Somos amigos de lo mismo. Y. y y pues nada más como que contamos diferentes, eh, cómo nos va en, nuestra, en nuestros, o sea, en nuestros contextos, lugares, ¿no? en nuestros contextos, exactamente. Hay unas personas que son más intensas y que realizan trail running, entonces son como más de bosque, sí, hablan más de kilometraje, ¿no? Y sí. bueno, para mí era como, eh, ah, nosotros lo hacemos diferente, nosotros <laughs> cargamos más en la calle, no tanto en bosques, que sí lo hemos hecho, pero eh, pues es una de las cosas que nosotros hacemos, o sea, por lo menos es una actividad que promueve... Que aunque sea caminando se haga como lo dijo hace ratito no uh -huh. entonces este pero es como es súper emocionante encontrarte porque tu tema en común es cuántos tipos de plástico te encuentras no porque en mi país ya está prohibido o en no en méxico es unicel todavía encontramos mucho o salió la norma o sea hablas como sí cuánto corres, pero también qué tipos de residuos te encuentras uh -huh. o como si ¿sí te, te puedes cargar cuántas llantas no uh -huh. ojalá el refrigerador y la carreola esos son nuestros temas de conversación como allá, digo, bueno, muchas otras cosas, ¿no? También de, de, de carreras, pero pues está padre que sean por lo mismo estos temas, ¿no? Claro, y, y en esta misma dinámica, en esta lógica de participación ciudadana de alguna forma, de, para decirlo, me imagino que en este caso Génova, donde fue el encuentro, pues estaban encantados, ¿no? De que los ayudaran a limpiar un poco la ciudad. Ah, sí, sí, pensé que era Roma, porque uno, Roma. Ah, sí. no, no, en Génova sí también. Este, sí, pues tienen todas las facilidades, hacen todo el trámite y el, el gobierno está involucrado. Este, y entonces obviamente nos dejan estar y, no, y hay policía cuidando y echando ojo. y entonces. Eh, sí, pues están encantados. Y la verdad es igual que aquí en México, pues cuando le dices, este, estoy limpiando el parque, no sé qué, ah, ok, nada más puedo tomar sus datos, de hecho, gracias, ¿no? Entonces, uh -huh. Pero sí, sí. Y se convierte como en una fiesta al final, Ah, eso es totalmente. Es, es como una fiesta like the final. Of... Bueno, no sé si les he comentado esto, es una carrera muy grande en donde celebras el primero, el segundo y el tercer lugar. Por supuesto, esto en el podio. Entonces le mostramos al mundo al campeón, pero lo grandioso es que después de ganar, después de mostrar al ganador, todos subimos al podio, porque en realidad todos somos ganadores, todos son parte de la solución, no de la polución. Así que esta es una gran diferencia con respecto a otros eventos o a otras carreras, es decir, no es acerca de quién gana. Me gustaría que nos hablaras acerca del momento exacto, el momento en el que se creó Plugin en tu vida. Angela. Oh, thank you. Oh, te agradezco mucho esta pregunta. Bueno, yo siempre he estado organizando este tipo de aventuras. Para mí el mundo es un campo de juego. A mí me gustaría mucho mostrarle a las personas lo mucho que importa la naturaleza y el vínculo con la naturaleza. Así que viví por 20 años en este pequeño lugar y para mí era natural mantenerlo limpio. Así que cuando yo caminaba con mi hijo a la escuela o al supermercado, sabía dónde se encontraba la basura, así que la iba recogiendo. Era natural. Y también estaba organizando limpiezas durante la primavera y el otoño. Y me di cuenta que la gente le gustaba. Como una comunidad, también es muy sencillo obtener precios en el supermercado, hamburguesas y lo que quieras. Pero después de 20 años, en este lugar noté que yo estaba llevando a cabo un cambio. Me estaba moviendo a la capital de Suecia, allí 20 millones de personas y estaba lleno de basura, pero parecía que a nadie le importaba. Eso era lo normal. La basura se quedaba ahí por días o por semanas y parece que a nadie le importaba y esto era ya lo normal. Así que he estado organizando un trayecto inicial, comenzando en Suecia, con el propósito de unir a las comunidades. Y entonces comencé a correr con ellos y vi cómo comenzó a suceder algo que fue como la cacería de un tesoro. Cuando empiezas a tener la adrenalina y la energía, se convierte en un deporte nuevo. Así que no soy solo yo. Aunque la gente alrededor de mí empezó a ver algo muy loco, luego empezó a recorrer junto conmigo y a recoger basura. Y entonces mi novia de otra provincia, que tiene un sentido del humor muy distinto a la costa oeste, inventó el nombre: plogging. Después de tan solo dos años en Suecia, esto se convirtió en algo grande, se convirtió en una de las palabras más populares en Suecia. Entonces, esta compañía alemana, una de las compañías más grandes de Alemania, comenzaron a ver eso que estábamos haciendo y entonces vinieron a hacer plugin con nosotros. Entonces la palabra comenzó a ser traducida en español, portugués, inglés y francés. En tan solo dos semanas ya estaba hablando yo con periodistas y con personas que querían hacer lo mismo en todo el mundo. Bueno, y ahora estamos hablando de los volcanes mexicanos. Créeme que estamos hablando de eso. Y ahora está por todo el mundo. Wow, so excelente. Es interesante. Coméntanos, Elisa, un poco sobre, en el caso particular de los diferentes países donde se hace plugin. ¿Cada país lo hace diferente o tienen como una, una, un paso o diferentes pasos para llegar al mismo objetivo? ¿O qué es lo diferente? ¿O pues, ¿no? un poco. cada cada sí cada grupo de hecho aquí mismo en México que okay, no hay muchos grupos pero pues lo hacemos diferente yo creo que lo adaptamos a nuestro contexto uh -huh. o sea, eh, lo que yo he observado es que muchas veces el plowing en otros países empieza desde la parte eh, de, de, de corredores no okay. el interés por cuidar el bosque donde están corriendo entonces pues con la forma en la que se les ingenian pues agarremos unas bolsas y unos guantes o cómo le hacemos y nos reunimos y corremos todos y eh, eso es lo que hacemos. ¿no? Te digo, unos más como intensos que otros y, eh, y y sí, lo que he visto también que es muy diferente es que por ejemplo en, en la parte pues europea y, y en Estados Unidos a lo mejor solo corren, lo echan en bolsas de plástico y ya pues lo, lo desechan pero en Asia o en Latinoamérica, sí es como también tenemos que, este pues eso es un chorro de basura. O sea, aquí sí nos detenemos un buen tramo a, ah, está recogiendo en ese tramo, ¿sabes? Una vez un francés me escribió y me dijo, o sea, cuando recogí como 200 piezas, me dijo, lo estás loca, estás inventando la cifra. Eh, y yo, no, no, ¿cómo? O sea, hasta, hasta dudé. ¿Cómo que inventando la cifra? Me dijo, sí, porque yo me tardo un kilómetro y recojo apenas dos piezas. Mm. Y yo... Oh. Con igual con México, ¿no? O sea, y pasa en Latinoamérica. Entonces, este, ahí como que esos comentarios, ¿sabes? Empiezan, me ayudan como a observar y cómo se está haciendo en otros lados. Pero cada quien lo hacemos, también dependiendo de la gestión de residuos, yo creo que de su lugar. Claro. Su, porque, eh, como te dije, aquí fue muy basado en la NOM 024, y eh, para mí era como tenemos que ayudar al gobierno que la sociedad, eh, ejecute esta división de, de, de residuos. Entonces, pues cada quien sí lo va adaptando. O sea, entonces, y pues en unos lugares se van como replicando, ah, mira, esto no es más fácil replicar y en estos Estados Unidos lo podemos hacer así uh -huh. y, este, y en Latinoamérica, que no es la misma gestión de residuos, pero bueno, pues se, se trata de eh, eh, clasificar. Yo creo que ya nos quedó bastante clara la idea de plugin, pero me gustaría que nos explicaras si es cualquier deporte o solamente es correr o qué tipo de actividad No, 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 pues ya no. Él ya, ya Eric, ya lo declaró. Y puede sí. ser cualquier deporte, porque también lo empezaron a hacer este, en las. en estas que son como. El paddleboard creo que se llaman, las que vas en los ríos, lagos uh -huh. eh, y en el mar, pues puedes ir en esa y puedes ir recogiendo basura, ¿no? De hecho ya se juntan grupos para hacer eso, lo hacen en kayak, este lo hacen en bicicleta, entonces creo que lo importante es esto es invitarlos a que desde el deporte que te guste, ¿no? puedes recoger la basura organízate porque pues no te vamos a hacer correr o si no te gusta lo vas a dejar a la primera entonces si andas en bicicleta este o si pues juegas fútbol y después puedes recoger la basura que está ahí pues ya estás haciendo plugin ¿no? porque ya incluiste la parte de actividad física de hecho nosotros empezamos con entrenamiento funcional como lo dije al principio uh -huh. entonces es lo que más nos gusta y nos encanta hacer burpees y siempre va a haber un burpees en nuestros en nuestros plugins. pero ya después lo hacemos caminando porque por ejemplo ayer lo hicimos corrimos y ¡eh! Altos, ¿no? Pues llegamos a la banca y a, a recoger muchas colillas, por ejemplo. Okay. Entonces, es cualquier deporte. Okay. Pues ahí él dijo esta pregunta para los dos, y le quiero preguntar Bueno, ¿en cuántos plugins has participado? <laughs> bueno, ¿en cuántos plugins has participado? Contesta, first, first. contesta well, tu primero, contesta tu primero. Bueno, durante los últimos cinco años you know, he estado por todo el mundo. Hace, ago, hace un tiempo estuve Africa, dos meses en África conociendo a muchos grupos de plugins allá. Estuve viajando mucho a Kenia y puedo decir que la cultura es muy diferente allá. Por supuesto, al viajar por África también me encontré con los países musulmanes. Bueno, una de las cosas que más me sorprendió es que todo el mundo está pendiente de los plásticos en el mar, y entonces todo el mundo quiere ayudar. Y bueno, eso muestra la voluntad de juntarnos cuando voy a hacer plugin. También he viajado a Japón y puedo ver que es otra cultura, se toman muy en serio lo del plugin. Allí me encontré con al menos 200 grupos. La mayoría de las personas piensan que no hay actividad allá, pero la hay. Los desperdicios que ellos encuentran no les pertenecen. Me gustaría contar la historia de cómo suceden las cosas allá. Por ejemplo, si compras un chocolate, no solo compras el contenido, también compras la envoltura. Pero en Japón, no esperan que existan residuos de la envoltura, porque la guardan en sus bolsillos, la llevan hasta su casa y ahí la reciclan. Por supuesto, esa es una manera totalmente distinta de pensar. Porque en Occidente lo que haces es que buscas el cesto de residuos para inmediatamente deshacerte de la envoltura. Así que en Japón tienen personas que no siguen este propósito, pero también, como lo dije antes, las acciones hablan más fuerte que las palabras. No es su basura, pero es la basura del planeta. Así que parece que todo el mundo está ayudando. Así que se muestran felices cuando encuentras basura. Si es demasiada basura, podrías frustrarte, pero no lo es tanto. Y la ayuda puede continuar. Es interesante, pero ¿cómo le haces para cambiar la forma de pensar de aquellos que no tienen la cultura? Es decir, ¿cómo cambiar su manera de pensar acerca de la basura? Bueno, es muy importante. Con el conocimiento viene el cuidado. Con el cuidado viene el cambio. Así que todo viene con el conocimiento de conocer los compromisos del Ploga Hi-Fi. Y nosotros somos el mundo de occidente. Nosotros tenemos el conocimiento. Nosotros sabemos lo bueno que es ejercitar. Tenemos el tiempo para arreglar las cosas porque no todos los lugares tienen esa logística. Por ejemplo, en México están haciendo un trabajo sorprendente con la gente que está limpiando las calles, porque ellos son superhéroes. Si ellos no hicieran su trabajo, todo esto no funcionaría, no serviría de nada. Porque aún teniendo el personal que se dedica a esto, puede ser que se les vaya algunos residuos. Así que lo que están haciendo estas personas es un súper avance. En algunos lugares en el mundo no tienen el conocimiento, no tienen la infraestructura, no tienen en el tiempo o el dinero para llevar a cabo estas tareas. Para ellos es una cuestión de supervivencia. Por eso nosotros en el mundo de Occidente nos parece tan raro que haya cada vez más de estos residuos y la razón es que consumimos demasiado. Así que eso es para pensarse dos veces. ¿Cuántos has participado? Ah, bueno, hemos organizado... Oh, ok, sí, es cierto. O sea, en México llevamos 64 con los tres de Blogging Week México, y, pero he ido a Alicante, en España, y fui a, el año pasado al World Blogging Channel championship, And, eh, ah, y si me invitaron como a tres más de aquí de México, o sea, entre, sí, como que organizan uh -huh. así, eh, espaciados. Entonces, pues, sí, yo creo que de 70, ¿no? Ya más o menos. Okay. <laughs> sí, eh. Y tengo la misma pregunta que, que le hice a, a Eric con relación al cambio de idea o de mentalidad de las uh -huh. personas, ¿no? Porque, bueno, sabemos que los que participan en el plugin ya tienen de alguna forma ese compromiso, ese conocimiento que hablaba Eric pero ¿qué pasa con el resto? Yo creo que también el solo ver a una persona que está corriendo haciendo y recogiendo basura, primero crea curiosidad, ¿no? Y ya después incluso ya invita a participar a, lo, a, la, a los expectantes. Pero ¿qué hace en particular Plugin MX? para cambiar esa forma de pensar de la persona y que realmente tenga una conciencia más de planeta, de es nuestro planeta, todos vivimos aquí y, y queremos un lugar que sea por lo menos limpio, ¿no? Pues mira, es que desde hablar de los conceptos, porque para nosotros basura... Les decimos siempre, solo es basura si es revoltura. Y esto significa uh -huh. que cuando hay diferentes materiales mezclados, uh -huh. desde orgánicos, inorgánicos o hasta mismo, mismos plásticos o aluminio con plástico, eso es basura porque uh -huh. está revuelto, ¿no? Y entonces decimos, preferimos usar la palabra residuos, como, bueno, como lo dicen en el artículo y todo, porque el que sea un residuo tiene valor para alguien, y entonces, cuando es un residuo, pues lo puedes llevar a reciclar o lo puedes reutilizar, ¿no? O pasan muchas cosas cuando es residuo. Y simplemente es, hasta hay memes que dicen, ay, la basura de tu ex, ¿no? Entonces, ya, basura es como lo peor y, y todos sabemos que, pues, pues, desastre de la basura y no. ¿qué, ¿Qué pasa después? Pues eso no lo sabemos, ¿no? Como que nos desentendemos. Sí. Entonces, también muchas de las cosas que tratamos de hacer es. Eh, eh, platicar de lo que pasa con los recolectores del camión de basura o con los que están en los carritos aquí en México barriendo las banquetas y recogiendo la basura, y promovemos como el dignificamos su trabajo, ¿ok? Porque ellos se tienen que encargar de nuestra lata de atún ahí apestosísima mezclada con yogurt, o porque se tienen que cortar, o por la importancia de que si se clavan la, con, eh, con la jeringa, ¿cómo uh -huh. se lastiman, no? Entonces. Primero desde los conceptos, creo que tenemos que empezar a hablar de eso. Y otra cosa que hemos visto es que ya, ya nos acostumbramos a vivir rodeados de basura. O sea, para la gente es como muy normal ya, pues, ves el montón de basura aquí, y, pues es mi trabajo, ¿no? Entonces eh, todos, yo creo que también todos sabemos que que está mal hacerla, eh, eh, está mal este tema de, de, de tirar la basura hay gente que hoy por hoy también nos dice pues no de chabrón, no qué pero qué nada más no la tire por favor o sea, cuando recoges tantas colillas si sí te sientes con con el, el como el permiso de decirle por favor no la tires no entonces que ayer me pasó en el parque una chava estaba cepillando a su perro en el parque y este entonces yo nada más pasé y hice el comentario así de oh, ¿por qué cepillarlo en el parque porque pues se volaba así el pelo, ¿no? Entonces yo, antes de hacer el comentario, como pensaba, a ver si sí, por este cabello cuánto tiempo va a durar, a... bueno, este pelo cuánto tiempo va a durar aquí, pero entonces es como si dejara las popós. Ah, oh, no, sí le voy a decir. Entonces le dije, oye, ¿por qué dejas que, que pues el, el cabello, el pelo del perro? Entonces me dijo, ¿qué tiene? ¿Es orgánico? Y le dije, sí, pero por eso, tíralo en el verde. Uh -huh. eh, pues no le pasa nada a nadie, es orgánico, se va a degradar. Le dije, no, necesita condiciones de composta para que se degrade y este entonces me dice no no pero así ya sabes que empezaba a hacer hasta hacerme así y yo, ah, este no es que es igual me vas a responder lo mismo si dejas la popó igual uh -huh. tirada o sea pues también es biodegradable en algún momento se va a hacer uh -huh. y el problemón de contaminación y fecalismo que tenemos entonces pero sabes es como ya también que tanto discuto y me peleo pero pues sí somos con unos sí lo sabemos otros no o mucha gente le echa eh, la culpa al gobierno y dice que faltan botes de basura. Uh -huh. o sea, es un problema como bien serio. Y lo que hemos tratado es tratar eh, de, de visibilizar a toda esta gente que está atrás de la basura y decirle: Hey, hay manos, hay humanos, hay mujeres, hombres, hasta niños encargándose uh -huh. de tu basura. Uh -huh. Entonces, son personas. Son personas. ¿no? Y si uh -huh. esto no, ellos no lo hicieran, eh, de México sería horrible, porque ya no tenemos un relleno sanitario tiradero en la ciudad uh -huh. para deshacernos de nuestra, de nuestra basura. ¿no? Entonces, pues damos muchas cifras. Y tratamos de, de, de llegarles por mil formas. Hay gente que odia las, las cifras y los datos duros. Y Entonces, bueno, pues les decimos, ok, te llegamos por la parte social de los, uh -huh. de los que recogen la basura. Y otro es, ¿cómo ves que lo que te estás tomando, por los aditivos que tienen los plásticos, te están haciendo daño? Entonces, es lo que nos gusta, de, de ver de qué forma podemos como llegarles y a ver que te pega, ¿no? Entonces, sí pasa, o sea, cuando les decimos, este vaso de café tiene una laminita de plástico y los aditivos, y entonces, pues te lo estás tomando, acá. entonces hay gente que dice, ah, no vuelvo a comprar el vaso de café, mejor me llevo un termo, y dar soluciones, ¿no? Dar alternativas, como llevar la botella reusable, los termos reusables, el vaso, y bueno, pues así es. Sí, eh, te hace esta pregunta porque eh, hace un par de semanas tuvimos la participación de Plugin MX sí. en el Festival de, eh, de la ENSID, de Ciencias de la Tierra, por un planeta sin plásticos. Y de ahí surge la, la idea de traerlos y darle a conocer al público de qué se trata este movimiento. Vámonos a una pausa comercial y regresamos en unos momentos. Los dejamos con eh, las redes sociales. Pueden, man pueden mandarnos allí sus comentarios, sus, sus preguntas y se les contestará. Muchas gracias. Música Con los residuos recolectados del plugin, debido a su inminente degradación y a que su proceso de reciclaje ya no se puede adecuar de la manera más óptima, estos se recuperan y se buscan otras alternativas. Aquí en Lensit estamos elaborando ecoladrillos. Estos consisten en botellas de PET. Rellenas de estos residuos plásticos difíciles de reciclar o degradados compactados. Actualmente aquí tenemos un contenedor que recolecta tanto botellas de PET como estos tipos de residuos plásticos que pueden ser desde etiquetas, algún otro tipo de plásticos como globos, ligas, cosas que comúnmente se desechan se compactan y actualmente buscamos el apoyo de los alumnos del ENSIT. Este proyecto eh, está en colaboración con el proyecto de Tecnosoles que busca crear tres terrazas sustentables dentro de la institución para seguir promoviendo acciones sustentables. Aquí tenemos una botella de coladrillo, está compactada con justos residuos plásticos, algunas... Este, Empaques de galletas, etiquetas metálicas y bolsas de plástico. Este aún no está terminado, pues falta compactar aún más los residuos y estos pueden llegar a almacenar inclusive hasta cuatro bolsas de basura grandes. Si alguien desea elaborarlos en su casa, se pueden emplear tanto para hacer construcciones más sencillas como jardineras o bien donarlos a algunas instituciones que buscan recolectarlos para hacer casas sostenibles para algunas personas que se encuentran damnificadas por los sismos. Bienvenidos nuevamente, continuamos en esta conversación tan interesante sobre el cambio climático y el deporte. Me gustaría que retomáramos esta plática, Elisa, en términos de ver cuál es la filosofía de Plugin MX. Ok. Bueno, para nosotros es muy importante no generar más basura de la que vamos a recoger. Eh, entonces, eh, eh, tomamos ciertas acciones. La, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? Para empezar, en lugar de usar bolsas de plástico, reutilizamos las arpillas donde vienen las frutas y las verduras que conseguimos en un mercado. Luego compramos guantes de insumos textiles eh, que reutilizamos, reutilizamos en todos los plugins, los lavamos con jabón biodegradable y los secamos al sol. Que este tiene, el secarlos al sol, hace que se dejen de generar 3 kilos de emisiones de carbono, ¿no? Okay. Eh, yo sé que no es mucho, pero bueno, pues ya multiplicado por todos los plugins y por, no. toda, la, por toda la gente, de pronto suma algo. Eh, pero es como el tema de la conciencia y finalmente es nuestra acción. Uh -huh. este, ah, reutilizamos los los sobres de correspondencia para echar las colillas de cigarro ahí para que cada quien tenga como este impacto de llene mi sobre ¿No? y si sí pasa porque pues, <laughs> llena su sobre y quién me tiene sobres entonces y eso es lo que hacemos es que le pedimos a los vecinos de por favor nos prestan nos regalan sus sobres para utilizar luego eh, ¿Dónde echamos esas colillas de cigarro para transportarlas? Porque luego transportar todo eso es... Lo ponemos en los botes estos gigantescos de proteína que usan en los gimnasios. Pues ahí andaba copiando en el gimnasio. Oye, ¿tienes un botezote que me regales? Entonces, ahí los echamos. Y el hecho de llenarlos, eh, pues no nos hemos puesto con, a contar, pero los llenamos. Hay veces uh -huh. que llenamos dos botes y entonces toda la gente queda impresionada de la cantidad de colillas que recogieron, que vieron tiradas y que cómo se llenó el bote. Eh, entonces, bueno, estas que te ya te estoy contando son un poco de acciones desde el pensamiento de economía circular, ¿no? Uh -huh. Tratar de. Eh, primero, como rechaza, reduce, reutiliza y este, repara. La báscula, que es con la que pesamos la, la, los costales que llegan con basura, eh, nos las regalaron, nos las donaron unas chavas que tenían un proyecto de reciclaje, entonces ya dije ya no la vamos a usar, Elisa, te la donamos, perfecto, pero esa báscula ya se descompuso un par de veces, entonces busqué aquí y la llevamos a reparar, uh -huh. que la R de reparar también es parte de economía circular. Claro. Eh, entonces, por ejemplo, para movilizar los residuos, eh, pedimos el apoyo a una automotriz y ellos nos prestan la camioneta para movilizar residuos, no, no hemos querido, aparte que faltan fondos, pues para, para comprar un vehículo, pero... Eh, el pedirlo prestado, pues aparte que nos va a ahorrar muchísimo en el tema de este, tenencia y todas uh -huh. las cosas, ellos no las prestan. Mm, ah, otra cosa que también nos gusta mucho es que las playeras, por ejemplo, son un gran residuo textil de muchísimas sí. carreras y es uno de los grandes impactos para este sí. deporte, para la acción climática. Entonces, lo que hacemos es la playera que ya teníamos del gimnasio. Eh, le ponemos el Plugin MX. Y entonces, por eso... ¿A ¿Un rotulador? No, perdón, lo llevamos... No, lo llevamos a una agencia que okay. te bonita, no hay que le ponen... <laughs> okay. Las que yo me llevé, por ejemplo, a Italia, les pusieron la bandera de México, mi nombre, Plugin MX. Eh, lo único malo es que a lo mejor nadie les va a poder reutilizar porque ahí se pero... Uh -huh. Pero bueno, y lo que hemos hecho es que las chicas que nos ayudan como voluntarias para da darles este sentido de pertenencia, les digo préstame una playera que ya tengas, la que te quede uh -huh. linda, cómoda, y ya les ponemos entonces ya con el logo de Plowing MX y así dejamos de producir playeras nuevas, al menos, ¿no? Y uh -huh. entonces es otra vez rechaza, reduce, claro. reutiliza. Ah, otro tenemos la estación de residuos y eh, para para que la gente sepa dónde tiene que llevar estos residuos que son 17. En el momento que estamos clasificando, usamos pizarroncitos, de esos negros y pintamos con giz. Este, eso también los estamos reutilizando. O sea, lo que es una lata es que cada plugin tengo que estar escribiendo. Pero no importa, porque cada vez que tomo un curso o pasa algo en el tema de la industria del reciclaje, pues tengo que ponerle no se acepta aluminio, ¿no? Uh -huh. eh, ahí le pongo las notas. Y, eh, y esos pizarrones pues se pueden llevar a otro lado. Entonces, otra de las acciones que hacemos es que llevamos baño seco a nuestro plugin. Hay un gran proyecto aquí en México, eh, liderado, la fundadora es una mexicana, y entonces llevamos una carpita preciosa como una tienda, y ahí está la, la taza, o sea, la taza con una cubeta que tiene acerrín, y entonces ahí pod podemos hacer el baño. Y este, ella dice, déjame tu contribución ¿no? mm -hmm. en, en este evento, y le vamos echando acerrín, y pues no huele, nos encanta. Y te tengo que presumir una okay. que acabamos de hacer en este plugin week. México, que es este, hay un chavo que tiene la distribución de estas máquinas que extraen agua del aire. ok Entonces, eh, porque también pedimos a los asistentes que lleven botellas reutilizables con su hidratación de preferencia, porque no vamos a dar agua, o sea, no no queremos generar uh -huh. botellas desechables con agua y entonces, este, pues conseguimos este este emprendimiento porque es un chavo muy, es un chavito y y, y es, un, es como un refrigerador, se los escribes, es un refrigerador, tienen tres tamaños y lo que tiene dentro es un contenedor de, 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 que aguanta diferentes litros, ¿no? Y, este, y solo toma el aire, la humedad, lo mete, fría y condensa y ya cae el agua. ¿Líquido? Es, es líquido, sí, está sí. increíble. Y entonces ya la tomamos, la tuvimos en el seminario, la tuvimos en dos en los plugins. Y entonces eso me encantó porque ahí nuestra, nuestro impacto fue cero, vaso, cero botella. Claro. ¿no? Y entonces la gente pudo estar rellenando la botella reutilizable. Entonces sí, pues solo tienen que ir con ropa de deportiva y eso. Y bueno, pues esas son de, algunas de las acciones que ahorita me vinieron a la mente de lo que hacemos. Ana, hola, hola, perdón. <laughs> la manta, la manta que de plugin que apenas le hicimos y estrenamos en tu evento. Eh, fue hecha con también desechos textiles, era una cortina y una sábana y le pusieron el plugin a, a colores, entonces eh, un, son, ahí hay suéter, sábanas, este, y... y tratando de hacer como los colores, tratando de conservar los colores y la identidad de plugin MX. Entonces, pues esa manta, por lo menos ya esos, o sea, ya se utilizaron de hechos textiles, claro. no mantas hechas de plástico, ¿no? que a veces la mayoría son eh, cero reciclables. Entonces, eh, ya me quedo muy tranquila porque bueno, pues aparte genero empleo, sabes, en una cooperativa, sí, hecha, eh, algunos hechos a mano y otros bordados. Este, entonces, bueno, ya, por sí, Eso es lo que hacen. Muy bien, excelente. Eric, eh, eh. Eric, por favor, danos unas recomendaciones para comenzar el plugin de manera individual o en grupo. Ok, primero hay que reconocer que todos los percibimos que la Madre Tierra no se siente tan bien, con las evidencias que tenemos sobre el calentamiento global. Y mucha gente joven está preocupada por este asunto y realmente no saben qué hacer. Así que, ¿por dónde van a comenzar? Por la generación joven. Porque nosotros los que ya hemos crecido y ya estamos viejos, somos responsables de las cosas que estén así. Desafortunadamente, la responsabilidad cae sobre las generaciones jóvenes y no tienen cómo ayudar. Así que decirles preguntar si quieren ir a recoger residuos, por supuesto que van a decir que no. Pero si les dices que vayamos a hacer plugin, entonces la cosa se convierte en una cacería del tesoro. ¿Quién puede encontrar la basura más vieja, la más valiosa, la más extraña? Entonces a los chicos les encanta y es una cosa que no puedes hacer una sola vez. Así que es una acción que puedes llevar a cabo una vez a la semana y que va cambiando la mentalidad poco a poco. Ok, entonces comienzas con los jóvenes porque les encanta y recogiendo cosas porque les encanta estar activo. Y en segundo lugar, lo puedes hacer simple. Antes de que vayas a hacer ejercicio o de que vayas a entrenar o a visitar a tus amigos, haz 10 minutos de plugin. O si vas con tus amigos, lleva tu bolsa y haz un poco de plugin. No tiene que ser un grupo de personas. Puedes hacerlo de manera individual y vas a ver que te vas a sentir mejor. Ok, imagínate que tú y yo acordamos estar en un lugar específico o a una hora específica y luego lo que hacemos es comenzamos a divulgarlo en redes sociales y entonces verás que la gente comienza a conectarse y empieza a ir por ejemplo en Niza nice, Francia la gente se junta para hacer plugin. y luego se va a tomar un café o tomar una cerveza o a cenar así que es una de las actividades físicas más simples que puedes llevar a cabo y verás que se vuelve una adicción una de las actividades más fáciles que puedes hacer para ir a plug-in. Y como a Así que es Así que es mucho I'll mejor que fumar un cigarro o comer azúcar. O, uh, yeah, Lo que pues puedes hacer es simplemente salir y hacer plug-in. Ok, <laughs> Elisa, cuéntanos un poco sobre eh, qué impacto tiene en recoger residuos o basura, por que mm -hmm. está mezclada, eh, en los espacios públicos. Bueno, pues... Desde la parte de... O sea, en la ciudad, porque hasta las tardillitas y los pájaros lo agarran estos, eh, Recidos, estos ¿no? residuos. Ah, la, la chava de, del, del pelo de perro me decía, los pajaritos los usan para sus nidos. <risa> <risa> este, entonces, sí. Y de hecho, hay un estudio hecho por la UNAM en donde sacaron cómo los pajaritos utilizan las colillas para, para, para hacer sus nidos. nidos ¿no? uh -huh. este, está en Internet Busqueda. Y, y Ah, bueno, eso es como la fauna del de lugar se la come, ¿no? Además, dos, eh, pues llega y se tapan las alcantarillas y después tenemos eh, las esta, inundaciones. La, esta, la inundaciones terribles en la ciudad. Y la otra, un ejemplo que me fascina y que creo que es un clara, o sea, es un claro ejemplo de cómo porque por qué funciona quitar la basura para habilitar espacios. Es que hace, en el 2022 el Instituto de Geografía de la UNAM nos invitó a hacer un plugin para. Rehabilitar, esa es la palabra, rehabilitar el geopedregal, bueno, no, un pedregal uh -huh. remanente que esté enfrente del geopedregal uh -huh. y este, y, y quitamos la basura. Es la primera actividad que se tiene que hacer para restaurar después. Entonces, sacamos muchísimo, te das este, muchísimos, muchísimos residuos. Este, y te das cuenta un poco de los patrones y de lo que sucede alrededor. Yo siempre digo, la basura nos delata la forma en la que nos alimentamos uh -huh. o nuestros hábitos. Eh, pues envían muchísimas botellas de, de refresco y de, de cerveza, este, mucha ropa, y ¿no? eso nos habla un poco del tema de indigencia, uh -huh. eh, colillas de cigarro, por supuesto, muchas popos de perros sueltas de mucha gente que trae aquí a pasear a sus perros este también muchas veces humanas y, y bueno pues limpiamos esto por qué sirve entonces al hacer esta ya limpieza y que salieron más de 269 kilos de basura n cantidad de tenis y de ropa y bueno pues eh, la quitas y permites otra vez que los suelos empiecen a respirar, eh, eh, sale este, otra vez empiezan a salir. En el hueco que estaba tapado por tenis y todo eso, pues empiezan a salir otra vez las plantas. O sea, la sí, naturaleza va sí. a encontrar por dónde empezar a salir. Uh -huh. Después de eso, empezaron a quitar eh, las plantas exóticas, ¿no? Lo que no que tenía que ver. Y al cabo de unos meses ya empezaron a ver que eh, ya nacieron, o sea, salieron más nopales, no sé qué, y entonces ya empezó a ver otra vez la, la fauna que es del lugar, y los, los murciélagos y todo esto. Pero además algo que hicimos con Bernardo, con uno de los chicos que estuvo ahí de, de, de en este plugin, fue que hicimos una auditoría de marca de los empaques y envolturas que encontramos en este plugin, ¿no? Entonces, eh, que es eh, de plástico. ¿Qué fue lo que más encontró? ¿Qué fue lo que más encontró? Uh, pues lo que sí, ¿qué fue lo que más encontró? <laughs> no lo puedo que botellas con pipí. Okay. Botellas con pipí, muchísimo. Este, bueno, botellas, botellas de cerveza. Okay. Sí, porque en las botellas de, de peite estaban totalmente deterioradas, no no tan fácil de reciclar. Y muchos empaques, recogimos, fueron como 349 empaques envoltorios de, de papitas, este, panecitos y todos estos, ¿no? Pero encontramos dos cosas, que, eh, bueno, esto no los indico, el sello de la etiquetada frontal de alimentos de exceso de azúcar, si eso... Eh, estaban en muchos de los empaques uh -huh. y en muchos otros no estaban. Entonces, Eran previos. Previos. Esto quiere decir, el etiquetado entró en el, el primero de octubre de 2020, Por lo tanto, quiere decir que ahí había residuos de antes del, por lo menos 2020 para atrás, ¿no? Antes de octubre. Y. Pues, y hasta unas niñas nos decían chequen si el logotipo de la empresa sigue igual no entonces que ese que interesante claro. otros había los que ya tenían el sello pero pues se estaban despintados o sea no sabíamos ni reconocer la marca otros podía, así los lo separamos así y ¡plum! volaban microplásticos y de otros tenían mordidas mordidas de animalitos, de, de animalitos. Ajá. entonces pues lo, se los enseñamos al instituto de geografía y dijeron pues la uh -huh. porque son los que están avisando a, 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 viven ahí, ¿no? Entonces, pues era también una forma de decirles, oigan, vean cómo, cómo pues no tan lejos, sino en tu universidad, uh -huh. cómo se está afectando eh, la fauna. y es que eso. además que tiene que ver con uno de los high ¿no? Que está diciendo cómo se afecta, que son el lacuache, pues tan tan de aquí, que tiene, es tan famoso y todo el mundo lo, lo, no los cuida. Sí. Entonces, pues ellos confunden también estos, pues dicen qué rico huele y ahí van y lo muerden y pues este, no. Pues, Obviamente, les queda en, en los intestinos. Entonces, ¿por qué sirve quitar toda esta basura? Pues para rehabilitar y restaurar los lugares, para que vivamos en, en ciudades limpias, para que no se tapen las coladeras. También eh, hubo el caso de una amiga que en la coladera estaba llena de bolsas con popó de perro y de cubrebocas. Entonces, obviamente, lluvias, se tapa, vienen a, a desasolvar, y cuando sacan eran, bueno, miles de bolsas de perro, de pues, popó de es perro. Entonces, pues tampoco, por favor, no las eh, no tiren en las coladeras las, las popos de perro, porque luego son esas acciones que se van compartiendo uh -huh. eh, en redes sociales o no sé por qué lo hacen y este y genera un problemón no de basura, pero... Esta. Ya casi para despedirnos, me gustaría que nos comentaras, de, de, durante tu, el bloque anterior, comentaste 17 tipos de categorías uh -huh, de, de separación de, de esos residuos. ¿Puedes comentarnos rápidamente? Ah, sí, pues... Eh, ¿Y por qué son 17? Porque simplemente en la Ciudad de México tenemos eh, los proyectos o los centros de acopio reciben eso. Sabemos okay. a dónde llevarlos, ¿no? Por ¿A lo mejor son más? Eh, sí, sí, sí. Okay. Ah, Pueden ser más porque, porque es cobre, por ejemplo, pero pues ahí... más otro. complicado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabes cómo no, no lo encontramos o no? Hay llantas, pero las llantas nos cuesta mucho trabajo trasladarlas y es más difícil de dónde las llevamos a reciclar, pero sí se puede, o sea... Entonces, o sea, es... Eh, como son residuos sólidos urbanos, son los que cualquier persona, o sea, todos uh -huh. no podemos consumir en nuestras casas y sería más fácil llevarlos a reciclar. Por eso son las 17, uh -huh. incluyendo las colillas de cigarro. Entonces, son diferentes tipos de plásticos. En, eh, del, que son tipos de plástico del 1 al 7, los más conocidos, porque tienen el triangulito uh -huh. con el número adentro. Y enseñamos a separarlos y les damos tips de cómo hacerlo y que quede bien clara la clasificación. O sea, digamos que cada dice la actualidad, o sea, la actualización de cómo están recibiendo los centros de acopio. Eso. Y ya de ahí aluminio, vidrio, papel, cartón, eh, eh, tetopac y waste. Y listo. Ok. ¿Cuántos poplogis uh, se han hecho aquí en, México? en la, la, la UNAM? Eh, ah, en la UNAM, dos. ¿Nos? O sea, con nosotros, sí, dos. Uh -huh. sí. sí, dos. El de Alicia Pedregal y el de ustedes el, en el festival. Y que nos fue no, son muy bien. Muy bien, bueno, ya para despedirnos, me gustaría que dieran sus redes sociales, dónde los ubican, cómo pueden empezar a hacer esta actividad que pues, tiene un, un valor agregado para la sociedad, ¿no? Entonces, las cámaras son suyas. Ok, gracias. Pues nos pueden seguir en TikTok, en Facebook y en Instagram como pluginmx. así nos pueden seguir. Y pues yo, la invitación es agarren una bolsa. Este, pueden ir solos, caminan unas cuadras en el parque después de comer 10 minutos, o pues se van con el, compa, con, con el hijo en la carriola. Y al niño le encanta, la mejor compañía son los niños. Y así como también lo dijo Enrique. Por favor, pruebe tus redes sociales y terminamos. Bueno, mis redes sociales son ploga.se. O puedes ir a Instagram, Facebook o en la misma red y búscanos como ploga. Verás que encontrarán en las redes millones de estas sociedades. Si buscas ploga, encontrarás muchos con, eh, con estas iniciativas. Reúnete con algunos de ellos o comienza la tuya. Muy bien, y este ha sido nuestro programa de hoy. Les damos las gracias por acompañarnos en un programa, un programa más de Nuestro Planeta Creando Conciencia. Y recuerde que de donde, desde donde estamos podemos hacer la diferencia para hacer un mejor planeta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.